Hola, buenas tardes. ¿Me puede regalar su nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Muñoz López. En Wirralica me llamo Kiwi. Que cuando a nosotros los Wirralicas nos bautizan nuestros abuelos, a los 5 días nos bautizan con agua de los lugares sagrados, con agua bendita. Y ya desde 4 días ellos ya en la tarde se juntan los abuelos. Ya esa noche sueñan y ya al día siguiente me ponen el nombre, lo que soñaron. Y pues soy Wirrálica. Me dedico al arte Wirrálica con Shakira, que es en Wirrálica Cuca. Hago pulseras. Tenemos de diferentes diseños también, como collares, de diferentes diseños. También trabajamos en figuras, lo que es a veces jaguares, máscaras, cuadro en esa, y esta vez tenemos estas botellas que está hecho también con Shakira. ¿Tienen algún significado especial las pulseras? Las pulseras que son como venado y peyote, los venados son de. Representa como los maracates pueden hablar con el venado y con ya el jícuri también a nosotros, por ejemplo, si yo quiero comunicarme con jícuri, tratar de que si quiero investigar algo para mí, el jícuri me lo va a decir. Porque quiero saber estas cosas y si está bien para mí, pues ya voy a saber de lo que quiero saber si es para mí está bien. Para nosotros el jícuri es sabiduría y protección. Igual el venado también. El venado es también, le llaman Tamatzi Kauyumari en Wirrálica, porque él nos encuentra en cualquier lugar donde nosotros estemos. También es protege. ¿También hacen morrales? Hago también, como yo mujer, hago de muchas cosas como morrales, como trajes también de hombre. ¿Qué parte de Jalisco se encuentran? Estamos en la zona por la Sierra Norte de Jalisco, que es San Andrés Coamiata, estado de Jalisco, que en Wirrálica se llama Tateinuitzcla, nuestra madre tierra. ¿Alguien más de su familia trabaja la artesanía? Trabajamos, bueno, ya tengo hijas grandes, trabajan también ellas en la misma, como nosotros en pulsera, en figuras también. Sí, trabajamos en familia. ¿Me puede decir qué es esto? Este es un cinto con Shakira. Todo está hecho la medida como al cinto y ya después se pone nada más la Shakira de acá y llevan venados y la milpa.
¿Qué representa la milpa en su cultura? La milpa es también que a nosotros nos protege. Solo no sembramos porque comemos de maíz, sino que también el maíz también nos cuida. Muy bien. Por último, ¿me puede mostrar su traje tradicional? Lo que es en mujeres, si yo, tiene algún significado. Yo me he visto como pues soy y yo me hago mi ropa. Las mujeres nos vestimos así y los hombres pues usan trajes. Usan trajes así bordados o nada más blancos también. Muy bien. Bueno, Vicky, muchas gracias por esta muestra de su trabajo. Tenemos una artesanía orgullosamente de Jalisco. Allá la encontramos aquí en Guadalajara. Cualquier cosa o algo, pues aquí está ella para mostrar su hermoso trabajo. Y muchas gracias, Vicky. Sí, gracias. Hasta luego. Sí, adiós. Adiós.